Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, jueves 30 de mayo. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, este ya sería el tercer video que estoy subiendo el día de hoy para la tienda de Walgreens. Así que si no has pasado a ver mis videos anteriores, te invito a que pases a verlos, ¿ok? Bueno, me vine por esta oferta. Muchas gracias a Terry que me dejó saber de este pequeño error en los productos SCAT. También vine porque hay un reembolso ni bota para los productos CoverGirl y hay productos CoverGirl que están en liquidación, nada más que tengan mucho cuidado porque si están marcados, porque yo agarré unos productos CoverGirl en liquidación. Y es según en liquidación y cuando fui a pagar me estaban cobrando a precio regular y entonces pues así no voy a querer. Así no voy a querer. Hay reembolsos para los productos CoverGirl en la aplicación de Ibotta de $3 en la compra de uno en los productos de los ojos y $3 para los productos de la cara. Nada más que tengan mucho cuidado con estos productos de la cara porque no todos califican, ¿ok? Yo estuve escaneando algunos que están en liquidación y no me calificaban. Los que califican son los más caritos, ¿ok? Entonces, no, tampoco me lo quise traer. Y hay cupones digitales de $3 y al parecer esta compra son en segunda mitad de precio. Al parecer, porque como no los compré, no me pude dar cuenta. Porque aquí en esa tienda no están marcados. Y bueno, ahí están los productos de los ojos y ahí están. Escaneen antes de realizar su compra. Límite de 3 para la aplicación de Ibotta. Hay cupones digitales. Yo sí tenía cupones digitales, pero al momento de pagar, pues sí me estaban cobrando los productos a precio regular. Entonces dije, no, así no quiero. Hay cupones digitales de $3. Ahí está. Creo que también hay uno para la cara. Así que si ustedes necesitan estos productos, pues ahí los pueden comprar. Si necesitan para los bonos, miren, ahí está. Compras uno en segunda mitad de precio para los bonos. Si necesitan completar los bonos de Ibotta, recuerden que esos bonos de Ibotta mañana se vencen, ¿ok? Entonces, tenemos hasta el día de mañana. Yo estaba buscando eso, pero como estaba a precio regular, pues no. Y también para el otro producto que se queda sin cupón, si compras dos, compras uno en segunda mitad de precio, que es lo que yo iba a hacer, agarrar el otro a mitad de precio. Hay reembolso en la aplicación de Shopmune. Shopmune tiene el reembolso ya que se expiran esta semana. $3 para los productos de los ojos. Ahí está. Y $3 para los productos de la cara. ¿Ok? Entonces, voy a ir a otra tienda a ver si encuentro productos en liquidación para poder subirlos a Ibotta y a Shopmune. ¿Ok? Porque necesito completar unos bonos ahí. Bueno, también aquí me encontré estos dulcecitos en liquidación. Estaban al 75 centavos, están marcados a 75 centavos y mire, 95, perdón, Smart Sweets 95 y hay un cupón de 75 centavos, así que me salió por 20 centavitos. Bueno, algo es algo, ¿no? Déjenme la escaneo para mostrarles el cupón por si ustedes lo necesitan. Son unos caramelos, ok. Vamos a escanear rapidito aquí. Ok, déjeme, ahí está. Smart Sweets. Y hay un cupón de 75 centavos que se ve así. Así que al final te quedan por 20 centavos, ¿ok? Entonces estos son los que están en liquidación. Los azulitos. Estos. Esos son los que yo agarré. Unos caramelos. Y bueno, el SCAT están a $5. Compras uno, el segundo a mitad de precio. Ya sabemos que los precios son de $5. Nos van a quedar por $7.50 los dos. Ahí está. Compras uno a $5, el otro a mitad de precio, $2.50. Hay un cupón digital de $2. Yo había visto ese cupón desde el domingo, nada más que sí me llamó la atención que dije, ay, $2, casi no nos ponen cupón de $2 para SCAT, usualmente es de $2, pero ahorita Terry me dijo, ¿sabes qué? Esta chica hermosa me dice, creo que es un error el cupón porque aquí dice que para 18 packs o large, y dije, bueno, pues sí, ¿verdad? Y ahí está la foto, entonces no sé, que a lo mejor lo imprimieron mal el cupón, no sé. No lo imprimieron mal, pues un error de edición, tal vez eran 12 packs o larges, ¿ok? Pero bueno, nos queda un buen precio, ¿por qué? Porque vamos a utilizar este cupón, $7.50 menos el cupón de $2 que se me aplicó súper bien, aquí lo pueden ver, aquí está el cupón de $2.
vas a pagar $5.50 por los dos productos, que no es un mal precio, pero nos va a quedar un poquito mejor porque la aplicación de Shopmium, ya subí mi recibo, nada más que no me lo han dado. Recuerden que Shopmium se tarda un poquito. La aplicación de Shopmium tiene un reembolso de $2. $2, ¿ok? Miren, ahí está. Escaneó súper bien la aplicación de Shopmium. Les voy a dejar saber si me los dieron porque todavía no me lo dan. Miren, ahí dicen Youpayment. Todavía está procesándose. $2. Pero cuando tú escaneas este, no le tomé foto. Híjole. Cuando tú escaneas este, de igual manera te dice que es para los 18 rollos o pack o algo más. 18 o más. O sea, no te dice de 12. Estos son de 12, ¿verdad? Entonces no te dice de 12, dice 18. Entonces ahí me van a estar regresando $2. Creo que queda súper bien por sí sola esta compra. Ok, después de Shopmium, porque serían $7.50 por los dos. Menos el cupón de $2 digital. Y lo que regresa Shopmium nos quedan por $3.50 dividido entre los dos a $1.75 cada uno. $1.75 creo que es un super precio para el paquete, ¿ok? Precio regular $5. Así que creo que está súper bien. Nada más que pues Shopmium todavía no me lo regresa. Se los voy a poner en comunidad cuando me regresen Shopmium. Recuerden que esa aplicación pues sí tarda un poquito en darte los reembolsos. No mucho, pero sí tarda algo. No es como la Divota o cositas así. Bueno, entonces se me hace súper bien el precio del paquete de papel higiénico de la marca Scott. Pues si ustedes necesitan papel, láncese, nos queda a un precio súper bueno, súper razonable, $1.75. Creo que es un súper precio. También váyanse por los productos CoverGirl para si quieren hacer sus reembolsos de Ivota. Recuerden que los bonos ya se terminan el día de mañana. Es el último día para terminar esos bonos. Yo ya te completé una cuenta, me falta un poquito en la otra. Yo creo que mañana me voy a ir a Walmart a ver. Y bueno, si no cuentas con la aplicación de Ivota, este es mi código de referencia. Cuando subas tu primer recibo dentro de los 5 días, te estarán dando un bono de bienvenida de $5. Así que yo te agradecería mucho que utilizaras mi código o mi enlace de referencia, que lo dejaré en los comentarios, ¿ok? Así que bueno, vámonos por el paquete de papel Scott. Se me hace súper buena la oferta, súper facilita para realizar con solo cupones digitales y la aplicación de Shopmium. Estoy revisando otra vez a ver si ya me lo dio. No, todavía no me lo da. Pero pues se los pondré en comunidad, ¿ok? Se los pongo en comunidad y les vuelvo a mostrar el cupón. Ese es el cupón que vamos a estar utilizando. Miren, ese es el cupón. Califican para los grandes y califica para este. No sé si sea un error o qué onda, o lo escribieron mal o qué pasó ahí. Pero aprovechen porque nos quedan a un súper, súper precio, ¿ok? Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.